Vale, bueno, pues bueno, muchas gracias por venir a esta charla sobre lo que hacemos en Nielsen. Me gustaría preguntar primero, antes de empezar, ¿cuántos de vosotros conocéis a Nielsen? ¿Alguien lo conoce? Veo una, dos, tres. Bueno, más o menos si conocéis. Bueno, vosotros sí que lo conocéis seguro, ¿no? Trabajáis en Nielsen. Eso no cuenta. Vale, fenomenal. Bueno, pues hoy lo que me gustaría es que habláramos un poco de una solución que tenemos dentro de la compañía, que es toda la parte de Connect. Entonces, lo que me gustaría es que os fuerais una idea con, sobre todo, cuál es el negocio que trabajamos dentro de Nielsen y también que entendáis un poco qué tipos de tecnologías son las que estamos aplicando dentro de la compañía. Entonces, si os parece, para empezar, lo que me gustaría es que viéramos un vídeo un poco de la presentación de Nielsen para que nos vayamos todos con la misma idea y luego ya empezamos con las slides. Vale, bueno, cuando hablamos de Nielsen, básicamente lo que tenemos que pensar es en la información que tenemos. Y al final, la información que tenemos es información que podemos confiar en ella. Al final, pues la idea, nosotros nos centramos mucho en consumer goods, principalmente, es decir, en todo el tema que tenga que ver con retailer y consumer goods, y en todos los nuevos mercados que están apareciendo. Al final, lo que queremos hacer es medir todo lo que podamos con respecto a qué le afecta al consumidor. Nuestra idea final es tener una visión de 360 grados del consumidor y entenderlo en todos los canales que hay. Al final, los canales cada vez se fragmentan más, es decir, nosotros como consumidores tenemos cada vez más oportunidad de comprar en diferentes canales y la idea que hacemos en Nielsen es intentar medir todos ellos de manera diferente. Dentro de lo que hacemos, pues uno de nuestros pilares, como hablábamos antes, pues es tener dato que sea confiable. Es decir, a día de hoy podemos obtener datos de muchas diferentes fuentes, pero lo importante para nuestros clientes es que ese dato sea representativo de lo que está pasando en el mundo. Y al final, como hablábamos hace un momento, pues cada vez hay más opciones. Entonces, cómo medir todas esas opciones de una manera que sea representativa de lo que está pasando en el mundo es una cosa que nuestros clientes están muy interesados. Evidentemente la tecnología es el principal factor de toda esta parte, es decir, no solamente el factor de recolectar mucho dato es importante, sino también el cómo recolectar de una manera que sea eficiente para que luego podamos estructurarlo y podamos entenderlo. O sea, al final nuestros clientes no están interesados simplemente en la cantidad de dato, sino también en la calidad de ese dato. Al final la tecnología es el motor principal de toda esta parte y nosotros bueno, pues nos vemos como una empresa muy tecnológica desde el punto de vista de que llevamos solucionando este problema desde hace más de 90 años y ahora mismo lo que hacemos es aplicar tecnología que nos ayuda a solucionar este problema de una manera más eficiente. Nuestros clientes al final están muy interesados en tener ese dato lo antes posible y ese dato lo antes posible significa que la tecnología es la que nos puede ayudar a tenerlo mucho más rápido. Y luego también pensamos que bueno, el conocimiento no se tiene que dar solamente en nuestra compañía, de la forma en la que recolectamos el dato, sino lo importante también es que podamos compartir ese conocimiento con el resto de las compañías y con nuestros clientes. O sea, nosotros no pensamos que una compañía nos paga y le damos el dato directamente, sino que lo vemos más como una colaboración directa entre esta compañía y nosotros. Porque pensamos que ellos también tienen mucho conocimiento del negocio, es decir, no pensamos que simplemente nuestra parte es la que vale, sino también ellos pueden aportar mucho. Con respecto a algunos datos de las cosas que hacemos, bueno, pues como hablamos antes de los diferentes canales, bueno, pues es importante que pensemos que tenemos muchos canales. Bueno, pues desde el punto de vista de diferentes canales podemos hablar de tres principalmente, que es el método más tradicional, es decir, todas las tiendas tradicionales, que podemos encontrar, bueno, pues en todos los países, tanto en países desarrollados como menos desarrollados. Luego también todo Modern Trade, que bueno, estas son las grandes superficies que estamos más acostumbrados aquí en Europa. Y luego e-commerce, que bueno, yo creo que es otra de las grandes factores que cada vez está creciendo más y que al final pues también nos está obligando pues a Nielsen en particular a estar ahí a poder medir ese nuevo canal. Con respecto a cómo lo hacemos, bueno, pues nuestra idea es hacerlo de forma global. Creemos también que cada vez el mundo está más globalizado y evidentemente esta globalización también afecta
al consumo en general. Entonces, dentro del consumo, pues estamos tanto midiendo cosas en zonas urbanas como midiéndolas también en zonas más rurales. Y luego, con respecto al número de países, pues estamos en más de 100 países. También da una idea del nivel global al que queremos hacer estas mediciones. Al final, nuestra forma de ver el consumo es que hay que entenderlo a nivel global, dado que nosotros al final trabajamos también con compañías a nivel global. Entonces, a ellos les interesa no solamente tener este dato a un nivel más local. Con respecto a las cosas que recolectamos, bueno, pues esto es para daros un poco una idea de algún dato. Tenemos tenemos 40, más de 46 millones de imágenes archivadas. Al final, nosotros cuando recolectamos datos lo hacemos de muchas maneras diferentes. Una de ellas es utilizar imágenes. Al final, bueno, ya sabéis el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y al final nos ayuda mucho porque podemos extraer mucha información de esas imágenes. También la tenemos como prueba de lo que ha pasado, es decir, un snapshot, una imagen de lo que ha pasado en el momento en el que hemos recolectado el dato. Y luego, pues evidentemente, lo almacenamos para poder consultar más tarde. Con respecto a productos, pues tenemos casi 10 millones de imágenes con productos. Entonces, esto, pues para que os hagáis una idea, a nivel global, significa que somos capaces de tener imágenes, es decir, de entender cómo es el producto en determinados países con estas imágenes. Aunque el número de productos que realmente tenemos en el sistema es de más de 50 millones. O sea, nosotros al final, como hablábamos antes de ser una empresa a nivel global, es que también nos interesa tener este tipo de productos en muchos diferentes mercados, como decíamos, en más de 100. Si queréis, por tener algo más de dato con respecto a lo que recolectamos cada día y para que os hagáis una idea un poco de los problemas de Big Data que intentamos solucionar, pues ya veis que tenemos más de 85.000 tiendas en las que recibimos datos de venta diarios. Al final, esto tenemos acuerdos con diferentes retailers en el que nos mandan qué datos de ventas, es decir, qué productos han vendido en su superficie cada uno de los días. También recolectamos más de 15.000 nuevos ítems cada día y con todo su metadato. Es decir, al final, pues como hablábamos antes, cada vez el mercado está más fragmentado, entonces hay nuevos productos y eso también nos lleva a nosotros a tener que actualizar todo lo que tenemos de una manera mucho más dinámica de lo que quizás hacíamos hace un tiempo. También vamos a más de 55.000 tiendas diariamente, o sea, para que os hagáis una idea de nuestra fuerza a nivel global, porque al final también en estas tiendas que son más tradicionales es donde también dependiendo del país, pues se hace mucho consumo. Entonces, también es muy interesante medirlo y entender ese nicho de mercado que existe. Y luego también contamos más de 30.000 tiendas cada día. Que bueno, que contar para nosotros significa, pues, es descubrir qué negocios, dónde están esos negocios, traquear esos negocios, hay negocios que desaparecen, aparecen, entender qué diferencias hay, porque al final, pues, los clientes finales quieren entender qué pasa con todas las tiendas en cada uno de los países en los que ellos operan, ¿no? Con respecto, bueno, pues el dato que recolectamos también, trabajamos en más de 1 millón de diferentes hogares, que al final también es un dato muy interesante para Nielsen. Al final no queremos tener solamente el dato agregado a nivel de retailers, sino queremos ir a los niveles más bajos posibles. Y entender a cada uno de los consumidores y los tipos nos viene muy bien para poder tener lo que llamamos panelistas, que al final bueno, pues son personas que tienen acuerdos con Nielsen para que podamos entender mejor su dato a un nivel un poco más bajo. También bueno, registramos más de 6.700 millones de transacciones en las tiendas. Al final, pues el dato de venta es uno de esos datos, pero recogemos más datos en cada una de esas tiendas. Y luego, bueno, pues al final de cada mes, si hacemos una cuenta del número de ítems que recolectamos en general, pues son más de 30 millones. Entonces, bueno, pues como os imagináis, con estos números, el reto simple, el simple y mero hecho de recolectar ese dato y de almacenarlo ya es un reto de por sí. Luego, el cómo explotarlo, vamos a hablar un poco más tarde, pero bueno, es por lo que nuestros clientes trabajan con nosotros. Otra de las cosas que es muy importante, bueno, ya hemos hablado de unos grandes pilares de la compañía, que es el dato. Evidentemente el dato es muy importante, pero no es lo único que creemos, digamos, sustancial en la compañía. También consideramos que todo lo que se base en personas, que al final somos los que formamos la compañía, es muy importante. Entonces, bueno, pues para eso pues apostamos mucho por nuestra gente. Al final, el conocimiento del mercado, el conocimiento de cada uno de los productos es una cosa que tiene muchísimo valor para nosotros. Por eso, bueno, pues tenemos diferentes premios en temas de diversidad, también de inclusión en diferentes países. Luego también tenemos recursos de bueno, pues grupos dentro de la compañía, pues como por ejemplo Winnie Pride, que es dentro de España. Al final,
Para nosotros, otro de los grandes pilares básicos de lo que hacemos es confiar en la gente y que realmente ellos aporten valor al equipo, o sea, no solamente recolectar el dato. Una de las cosas que hemos venido a comentar un poco aquí en esta conferencia es también hablar sobre el Technology Hub que estamos haciendo en Madrid. Una de las cosas principales que queremos hacer es intentar también bueno, colocalizar alguno de estos equipos para que nos ayuden a hacer, en este caso en Madrid, la última capa, que es la capa de las aplicaciones, que luego discutiremos un poco más a fondo. Al final esto nos va a ayudar, pues, a poder tener una velocidad mucho más alta, a tomar decisiones mucho más rápidas. O sea, nuestros clientes al final lo que quieren es tener ese dato, como decíamos, recolectado anteriormente, pero también tener los resultados lo más rápido posible. Entonces, al final esto solo vamos a conseguirlo si podemos tomar decisiones muy rápidas. Y para eso, pues, nos basamos principalmente en dos pilares. Por un lado, tener una colaboración pues, muy estrecha entre todos los equipos en los que trabajan, cada una de las capas, y luego también, pues, trabajar en un entorno que sea ágil. Al final, el entorno ágil te ayuda a tomar decisiones muy rápido y también a equivocarte rápido muchas veces, pero también a aprender de ellas, que yo creo que es lo importante en este tipo de frameworks. Y luego, bueno, pues hablamos antes también de un equipo diverso. Al final, en Nielsen, como somos una compañía global, pues tenemos la oportunidad de trabajar con entornos multiculturales y multidiversos, que yo creo que también aportan mucho a las soluciones que planteamos. Por ir un poco más a fondo en alguna de las cosas que hacemos, bueno, pues me gustaría hablar un poco de cuáles son los retos actuales. Al final hablamos antes de que recibimos datos de ventas, bueno, pues de más de 600.000 tiendas a lo largo de cada uno de los meses. También tenemos retailers que solamente nos dan el dato a nosotros de manera única, o sea, para que también os hagáis una idea de que al final hay dato que no ninguna otra compañía puede llegar a tener. Y luego también, bueno, pues visitamos casi 400.000 tiendas cada uno de los meses. Entonces, al final, todo eso nos ayuda a recolectar mucho dato de diferente manera. Pero bueno, también tenemos que tener una visión a dónde estamos y hacia dónde vamos. Al final, todavía, pues por ejemplo, en el 90% de los consumidores siguen prefiriendo ir a tiendas físicas. Eso no significa que solamente se compre tienda física, es decir, que esa es la preferencia, pero sigue habiendo una estadística de que más del 44% de las personas compran tanto online como offline. Entonces, al final, pues el consumidor se está especializando cada vez más en qué canales quiere comprar y en cuáles no, y cada vez es más importante entender cada uno de esos entornos de forma diferente, ¿no? Dentro de e-commerce, lo que se espera es que para 2025 ya haya un 10% de ventas que solamente sean de e-commerce, entonces también nos da una visión de hacia dónde vamos. Sinceramente, no creo que vaya a desaparecer las tiendas físicas como las conocemos a día de hoy, al menos para algunos productos, pero yo creo que sí que va a aparecer lo que se llama el omnichannel, o sea, al final que vas a poder comprar en diferentes canales, quizás con las mismas compañías, pero diferentes canales dentro de cada uno de estos productos. Por eso es por lo que también estamos invirtiendo mucho en entender toda la parte de e-commerce pura y dura. También están surgiendo, bueno, pues todos estos grupos de diferentes backgrounds, tanto étnicos como de diversidad, que también pues, tienen que tener su, digamos, su voz y su voto en todo el gran consumo. Entonces, también es muy importante que podamos medir esos grupos para entender el gran consumo en general. Con respecto a lo que hacemos dentro de Nielsen, bueno, pues lo primero que nos gusta es hablar bueno, pues entender el breadth de la compañía, del cliente con el que trabajamos, que básicamente es intentar entender qué es lo que quieren conseguir, o sea, cuáles son sus objetivos y cómo podemos ayudarles en esos objetivos. Conocerlo en profundidad es muy importante y al final, ¿por qué es importante? Porque sabemos que aunque los clientes muchas veces se puedan medir a sí mismos o puedan medir alguna de las partes, al final un valor añadido que hacemos dentro de Nielsen es añadirles ese dato con respecto a lo que otros clientes nuestros o otras formas de recolectar el dato les apoya. Y luego, por supuesto, pues a ejecutar. Es decir, ellos no quieren simplemente recolectar el dato, sino realmente lo que quieren es entender qué tienen que hacer para poder seguir creciendo, para poder seguir entendiendo al consumidor de una manera más eficiente. Y esa es la parte que nosotros les ayudamos. Con respecto a la manera en la que hacemos, bueno, pues yo creo que hay cuatro pilares básicos de cómo podemos llegar a ayudar a nuestros clientes. Al final, si tuviera que verlo, digamos, estos cuatro pilares, empezaría hablando de la parte de medición. O sea, evidentemente, pues medir el dato es lo principal. Es decir, si no tienes el dato, no puedes pasar a la siguiente parte. Pero tienes que medir el dato de diferentes maneras. De eso hablábamos antes de los diferentes canales.
Luego la parte de enriquecimiento, pues también es de suma importancia. Al final, una de las cosas que ofrecemos en Nielsen, como decíamos, es agregar tu dato con respecto a lo que tenemos de otros clientes, con respecto a lo que recolectamos de otros canales. Y eso les ayuda a entender, digamos, a tener una visión mucho más amplia de lo que quizás ellos tenían sin trabajar con nosotros. Luego ya empezamos a hablar de la parte más de optimización y la colaboración más estrecha, que al final pues, nos está ayudando a decirles cuáles son las partes en las que nosotros pensamos que se puede mejorar. O sea, al final, con todo el dato que recolectamos, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer una evaluación de qué es lo que ha pasado hasta ahora, qué es lo que está pasando ahora, que también es muy interesante, pero sobre todo qué es lo que va a pasar. O sea, la predicción del dato es una cosa en la que nuestros clientes están muy interesados. Y al final, para predecir el dato con cualquier tecnología de inteligencia artificial o machine learning, tienes que basarte en tener mucho dato anteriormente. Entonces, de ahí viene la importancia tan, tan grande de tener ese dato recolectado. Y luego al final también pues, la parte de adquisición, ¿no? Es decir, también que se pueda entender que de todo esto, cuál es tu público objetivo. Es decir, también le damos a las compañías a que entiendan realmente dentro de su trabajo y su entorno cuál debería ser su objetivo de audiencia. Ahora, para hablar de alguna de las aplicaciones que tenemos en Nielsen, bueno, pues al final tenemos varias aplicaciones, pero bueno, por resaltar algunas, pues ya veis que hablamos ahí de promociones, hablamos también de surtido. Al final, lo que intentamos es darle una suite de aplicaciones diferentes a cada uno de nuestros clientes para que puedan ver cada una de las dimensiones del problema. Y con las diferentes, digamos, la parte básica de información que estamos recolectando, pues por ejemplo tenemos el dato de venta, el dato pues, de clientes, datos demográficos, nos ayudan a tener esa visión completa. Nosotros llegamos a tener datos hasta a nivel de transacción de algunos de nuestros clientes que luego vamos agregando y que nos va ayudando a generar esa capa de diferentes aplicaciones. Con respecto, bueno, pues alguna de las cosas que hacemos, bueno, antes hablábamos de la parte básica de Nielsen, es decir, de la plataforma, y al final nosotros lo que pensamos es que la plataforma tiene que ser una plataforma abierta en la que recolectamos este dato. ¿Y a qué nos referimos con una plataforma abierta? Pues al final, que lo importante es que primero el dato sea confiable, es decir, que tengamos una única fuente de verdad, es decir, que estén de acuerdo en que eso representa la realidad, por un lado. También queremos que sea una plataforma abierta desde el punto de vista, desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, que nuestros clientes puedan añadir también dato, es decir, no creemos que nosotros tengamos todo el dato posible, sino también que ellos puedan añadir el dato que conectan de otros sitios o que directamente tienen ellos. Y luego también intentamos ser abiertas desde el punto de vista del cloud, es decir, al final hemos desarrollado una arquitectura que es agnóstica con respecto al cloud, o sea, que lo que nos va a ayudar es pues a desplegar esto dependiendo de la tecnología que tenga nuestro cliente en un sitio o en otro. Y luego, bueno, pues lo importante es que al final vamos a tener un portal único que va a ayudar al cliente a entender todo y cada una de las dimensiones del problema. Bueno, aquí vemos algunas aplicaciones más que tenemos, las fuentes de información que hemos comentado anteriormente, bueno, ahí están nombradas algunas de las que utilizamos, y esas son algunas de las aplicaciones que nuestros clientes utilizan. Ahora, por ir a la parte más de tecnología, y empezaremos de abajo a arriba. Bueno, pues al principio hablamos de la adquisición de datos. Bueno, este es el reto de cómo conseguir almacenar ese dato y recolectarlo de todas las fuentes de información que tenemos. Pero bueno, la parte que viene luego de la factoría de la plataforma son igualmente importantes. Es decir, una vez que recibes ese dato, es cómo te puedes asegurar que eres capaz de agregarlo y desagregarlo dependiendo de las necesidades de cada uno de los clientes. Al final, la siguiente etapa es la que va a explotarlo, es decir, la que llamamos aquí platform, es la que podemos llamar también de business intelligence, de alguna manera, ¿no? Que es, bueno, dependiendo de cada uno de los insights que hayamos descubierto recolectando el dato, pues es como, digamos, armonizar ese dato de una manera que pueda ser explotado. Para que luego ya al final de todo, pues tengamos la parte más de visualización y de aplicaciones puras y duras. Que al final, bueno, pues es, digamos, el frontend del sistema, es lo que nuestros clientes utilizan, si quieren utilizarlo, aunque bueno, también estamos abiertos a que incluso se puedan conectar a nuestros sistemas directamente y que sean ellos los que evalúen con sus equipos de data science alguna de las soluciones.
Luego hablábamos también de que, bueno, de que la forma en la que vemos nosotros digamos, toda la parte de retail y CPG es que no pensemos que hay que hacer un gran cambio para poder ir recolectar este dato. O sea, es decir, nuestra idea es básicamente que podamos utilizar cualquier dato ya existente, que podamos utilizar cualquier tecnología ya existente y que eso nos ayude pues a poder colaborar más estrechamente con nuestros clientes. Al final, como habíamos dicho, tenemos una plataforma que es agnóstica con respecto a la tecnología y también dividida en capas. Al final, la división de capas también nos ayuda a que las tecnologías se vayan cambiando. Cuando van cambiando con el tiempo, no afecte al resto del sistema. Es decir, podemos tomar decisiones a nivel de capa en cada una de ellas y eso nos va a ayudar a poder estar, digamos, en el estado del arte, dependiendo de las tecnologías, y a poder ir más rápido, de forma más ágil. También creemos que, bueno, cuando hablamos de todos estos problemas de Big Data, pues evidentemente el mover todo el dato que tienes disponible de un sitio a otro no es una cosa sencilla. Entonces, bueno, cuando trabajamos con compañías muy grandes, pues al final ellos quieren seguir teniendo, digamos, el poder sobre sus datos de alguna manera y lo que quieren es que apliquemos nuestra tecnología sobre ellos. Entonces, también, bueno, pues trabajamos mucho en la colaboración con todos estos equipos de tecnología para que esos datos al final no tengan que moverse, sino podamos explotarles directamente desde su sitio y también podamos pues juntarlos con respecto al dato que tenemos. Y luego la parte que yo creo que también es la más interesante, que es bueno, pues ya predecir y sobre todo hacerlo a diferentes escalas. O sea, al final ellos no quieren tener una solución a nivel local, sino lo que quieren es que podamos predecir ese dato a nivel global y que con ese dato les podamos ayudar pues a dirigir sus negocios de alguna manera, ¿no? A tener más variables para poder tomar decisiones de negocio. Bueno, conforme hablábamos antes de las diferentes capas, pues estas son las capas que tenemos en el sistema. Entonces, bueno, pues en la capa de abajo de todo, como hablábamos antes, es donde tenemos la parte de adquisición del dato. Aquí tenemos pues diferentes, pues Total Consumer, Total Audience, que al final son datos porque tienen que ver con las compras, también tienen que ver con la parte más de media, es decir, pues qué cosas son las que ves en televisión o escuchas en la radio. Y luego también tenemos diferentes ecosistemas. Y al final los ecosistemas lo que nos ayudan es a tener esos diferentes sabores dentro de la plataforma. Es decir, que también pues, nuestros clientes puedan utilizar dato o incluso que tengamos otras compañías que utilicen el dato que nosotros hemos recolectado pues, para otros propósitos, ¿no? Luego, con respecto al Data Exchange, que es la siguiente fase, bueno, aquí pues, tenemos también todo basado en APIs, que al final también nos ayudan a que pues, si trabajamos con otras compañías y ellos quieren meter su dato dentro de nuestra plataforma para luego explotarlo conforme ellos necesiten, pues también tenemos la posibilidad de que no seamos nosotros los que recolectamos todo el dato, sino que también sean ellos los que aporten a este dato. La siguiente capa amarilla es la de Business Intelligence, que bueno, es un poco la que hablábamos antes, es decir, es entender pues el dato, poderle poner de una forma más estructurada y que se pueda entender para nuestros clientes. Y luego la última etapa pues es la etapa más de, digamos, de activación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que es cuando realmente vamos a compartir con nuestros clientes el dato que hemos encontrado y también pues que sean ellos los que puedan jugar con ese dato y utilizarlo pues para sus negocios. Bueno, al final, si hablamos aquí de la plataforma abierta de la que hablábamos antes, pues si tuviera que dividir esto en diferentes partes, en diferentes capas, de otra manera diferente, pues podemos hablar de la factoría, el Data Lake y Cloud Warehouses. Que básicamente, al final, por un lado, cuando hablamos de la factoría, es todo el tema de enriquecimiento y agregación del dato, es decir, cuando nos lo recolectamos, pues cómo lo podemos estructurar de una manera sencilla. Luego tenemos todo basado en Data Lake, que al final estamos siguiendo también una forma, bueno, open source para guardar todo este dato, de tal manera que si algún día queremos también abrir ese dato a otras compañías o a algunos de nuestros clientes, pues también sea fácilmente entendible por ellos. Al final, uno de los grandes problemas hoy en todo el tema de Data Science no es solamente tener el dato, tener mucho dato, sino entenderle. Entonces, también trabajamos para estandarizar ese dato lo máximo posible para que luego pueda ser fácilmente explotable. Luego, por último, bueno, pues toda la parte de cloud, pues como decíamos, bueno, somos agnósticos al cloud, es decir, no queremos ligarnos solamente a una solución, dado que ya sabemos que nuestros clientes pues tienen soluciones híbridas. Muchas veces trabajan en el cloud, trabajan también en on-prem, a veces es un mix de ambos. Entonces, de esta manera nos ayudan sobre todo pues, a tener diferentes piezas de la plataforma que podemos desplegar en un sitio o en otro, de tal manera que es compatible con cualquier sistema que nuestros clientes puedan tener.
Y por último, bueno, pues hablábamos de la parte de aplicaciones, ¿no? Al final esta es la parte que tiene más interacción con nuestros clientes porque lo que intentamos hacer aquí es adecuarnos a sus necesidades desde el punto de vista de que dependiendo de cómo quieran explotar el dato, pues tenemos una solución u otra. Antes hemos visto pues 6 o 7 ejemplos de diferentes aplicaciones que al final no hacen otra cosa más que medir diferentes dimensiones del producto o mostrar la solución de diferentes dimensiones del producto. Bueno, pues algunas características más de esta plataforma que estamos desarrollando. Bueno, pues también destacaría todo el tema de microservicios. Al final también creemos que lo interesante es dividirlo todo en servicios lo más pequeños posibles, que hagan una cosa y que la hagan bien. Esto también nos ayuda pues a desplegar de una manera mucho más eficiente todas nuestras soluciones en el cloud. Con las nuevas tecnologías y luego también estamos pues muy focalizados a utilizar APIs. Al final el tema de utilizar APIs nos ayuda pues a poder conectar prácticamente con cualquier sistema del mundo, pero también a que conecten con nosotros. O sea que al final por eso hablamos de esta plataforma abierta. También diferenciamos la parte de computación con la parte de almacenamiento, sobre todo bueno, pues para poder también tener esa flexibilidad de acceder a diferentes data lakes dependiendo de las tecnologías que nuestros clientes puedan tener o incluso la que nosotros tengamos. También hablamos de multitenant with isolation, que básicamente es que bueno, pues lo que al final acabamos viendo es que nuestros clientes tienen necesidades similares, porque al final pues quieren medir, quizás con algunas variaciones, cosas muy similares. Entonces, al final lo que queremos hacer es tener digamos, una estrategia de negocio en la que las soluciones son muy similares, pero que tengan aislamiento entre el resto de soluciones. Es decir, que nuestros clientes no tengan por qué compartir el dato entre ellos si no quieren. Evidentemente, eso sería una cosa deseable desde el punto de vista de que seguramente puedan aprender más cuanto más dato tengan de otras fuentes. También, bueno, pues utilizamos la elasticidad cuando es necesaria, dependiendo de la computación que necesitemos, y eso también nos brinda la posibilidad de poder ir más rápido. Es decir, al final el hecho de ir al cloud te ayuda a utilizar esta elasticidad cuando la necesitas. Cuando no la necesitas, pues también te puedes ahorrar esa parte, ¿no? Y luego, bueno, pues toda la parte de componentes reusables y de utilizar modelos de datos que sean comunes para estandarizar ese dato que decíamos anteriormente. Al final, dependiendo de nuestros clientes, quizás tienen necesidades un poco diferentes o similares, pero queremos utilizar la tecnología de la misma forma. Bueno, antes hablábamos un poco de APIs. Bueno, pues al final nosotros nos basamos en APIs tanto para comunicarnos externa e internamente dentro de la compañía. Entonces, bueno, pues para las aplicaciones que desarrollamos nos ayuda a tener una interfaz única con respecto a APIs. Y esto también nos ayuda pues, a tener un acceso único a todo el metadata que tenemos dentro de la compañía. Al final, bueno, pues dentro de la forma de almacenar el dato, pues trabajamos con todos los grandes proveedores, pues bueno, pues Microsoft, Google, Amazon, yo creo que son los tres más grandes, y trabajamos con ellos para almacenar pues toda nuestra información de diferentes maneras y poder acceder a ellas. Lo que estamos haciendo aquí en Madrid, pues estamos generando y construyendo un Tech Hub, que básicamente es pues intentar tener a todos nuestros ingenieros de una de las capas que estamos montando de manera colocalizada en una oficina y al final esto también nos va a ayudar a, como decíamos anteriormente, a ir un poco más rápido y a tener una metodología un poco más ágil. Entonces, esta capa que estamos desarrollando aquí en Madrid es la primera, es la de las aplicaciones y bueno, pues los perfiles que buscamos aquí pues son sobre todo pues full stack engineers, backend y frontend, por haceros una idea, que también bueno, tenemos un stand aquí dentro de la conferencia, por si queréis pasaros luego a preguntar alguna cosa más en particular. Y bueno, estas son algunas de las aplicaciones que estamos desarrollando aquí en Madrid, para que os hagáis una idea de, digamos, de casos de uso reales para nuestros clientes. Bueno, la primera, que es la de Revenue Management Optimization, pues es básicamente conseguir entender cómo los precios y las promociones afectan pues las ventas. O sea, al final también darles guías de qué promociones son las que quizás se asemejen más a cada uno de los retailers que tenemos y dependiendo de los productos en los que estamos trabajando. También tenemos toda la parte de optimización de surtido. Bueno, como os imagináis, en todas las grandes superficies los productos no están puestos al azar. Al final, pues hay muchísimo data science detrás de por qué un producto está ahí, otro producto está a su lado y por qué no. Y al final ellos quieren entender cuál es la manera más fácil de optimizar todo ese surtido. Entonces, aquí lo que intentamos es ayudar a nuestros clientes a que entiendan pues, cada uno de los entornos en los que venden sus productos y cada uno de los entornos y canales que existen.
Y para eso tenemos esta aplicación que llamamos ASO, bueno, ASO Man Space Optimization. Y luego la última es Retail Pricing, que también, bueno, pues ahora que estamos en un mundo cada vez más global, hay más retailers, hay incluso pequeñas tiendas y pequeños comercios, pues para nuestros clientes es muy interesante entender, bueno, qué pasa con el precio de un producto en determinadas áreas. Y al final, el precio no podemos verle a nivel global, ni siquiera a nivel local muchas veces, dependiendo del área en la que estés, y lo habéis visto una vez en Madrid incluso, dependiendo del área en la que estás en Madrid, un producto puede tener un precio u otro, dependiendo también de la demanda. O sea, al final hay muchísimos factores que impactan en el precio. Entonces, el hecho de tener un precio que sea muy dinámico es muy importante para ellos. Es decir, ellos no quieren decidir el precio de un producto de aquí a 3 meses, porque no saben lo que puede pasar. O sea, al final, imaginaros cualquier factor que puede impactar, pues desde que haya un evento grande, pues de fútbol, baloncesto, hasta que sea verano y quizás puedas vender más agua que refrescos. O sea, al final hay mucha información sobre el precio que depende de muchas características diferentes. Y bueno, pues lo que queremos también seguir haciendo, pues es sobre todo pues estandarizar más todo lo que hacemos, porque pensamos que por ahí por donde tiene que ir la estrategia de la compañía, desde el punto de vista de intentarlo hacer en todas las plataformas en las que tenemos. Luego, evidentemente, pues también todo lo que sea más legacy, es decir, parte más del pasado que quizás ya no sea parte de ese futuro, pues irlo retirando para cambiarlo pues por otras soluciones que sean más interesantes para nuestros clientes. Luego toda la parte de automatización. Nosotros trabajamos muchísimo en inteligencia artificial y machine learning también para poder automatizar todos estos procesos. Al final, como decíamos antes, una de las partes del baseline de inteligencia artificial es tener mucho dato, que es básicamente lo que está en nuestro ADN, es decir, recolectar el dato y luego entenderle. Y bueno, pues luego todo lo que tenga que ver con innovación, es decir, seguir innovando. Pensamos que el valor que agregamos a nuestros clientes es entender el mercado, como decíamos, con todas estas variables, y eso es en lo que pensamos que podemos innovar y podemos ayudarles a ellos a entender pues qué es lo que realmente puede dirigir sus decisiones el día de mañana. Y bueno, pues esto ya por último lo que decíamos, buscamos a ingenieros, así que bueno, si alguien de la sala estuviera interesado, pues encantado luego de tener una conversación con vosotros y deciros un poco más sobre las tecnologías que utilizamos y las cosas que hacemos. Y creo que esto es todo, así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, si quieres, va, te voy a dar el micrófono. Aquí, en la primera fila. Bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Me surgen un par de dudas. He querido entender que os conectáis a los data lakes de los clientes, ¿no? Sí. ¿Tenéis además vuestro propio data lake donde hacéis agregación? Sí, claro, nosotros al final, pues como decíamos, tenemos como dos fuentes de información, las externas y las internas. Las internas tenemos nuestro data lake, que al final, bueno, pues lo hacemos de la manera más estándar posible con respecto a la industria para que luego también incluso nuestros clientes lo puedan explotar. Al final, las formas de colaboración que tenemos con nuestros clientes son muy diferentes. O sea, al final, pues nosotros podemos acceder a su data lake para coger dato, pueden hacer ellos al nuestro para agregar valor al suyo. Entonces, la idea es que trabajemos con todos los data lakes de nuestros clientes más el nuestro propio también. ¿Conseguís, digamos, relacionarlos el mismo cliente desde distintos, la misma persona, digamos, los datos de la misma persona desde distintos clientes? Bueno, a ver, eso es una pregunta difícil. O sea, es decir, sí que es verdad que lo que intentamos es que sea lo más estándar posible para poder sacar ese nivel, o sea, esa granularidad al nivel más bajo posible. Sí que es verdad que dependiendo de cómo nuestros clientes tengan el dato, a veces es más sencillo, a veces es más complicado. También es verdad que no estamos muy interesados en ir al nivel, digamos, al nivel más de granularidad más fino. ¿Y por qué? Es porque lo que nos interesa aquí es tener más perfiles demográficos muchas veces o agregación de ese dato. Pero bueno, sí que es una de las cosas que podemos hacer si un cliente nos lo pide. Vale, pues será un poco eso. Vale, muchas gracias. Vale, pues alguna pregunta. Vale, pues muchas gracias.